He tratado de resumir nuestros 40 años que tuvimos la suerte de hace más de 40 años de San Gabriel acá. Y creo que hay que hacer una semblanza de los antecedentes que han significado esta promoción. No con el ánimo de, sino recordar buenas épocas y repasar lo que en algún momento pudo, nos unió y creo que nos sigue uniendo. Creo que somos una casta de ciudadanos para este país, y digo casta porque creo que somos pocos, desde esa perspectiva. Segundo, creo que tuvimos la suerte de educarnos con un nivel extraordinario de no solamente de conocimiento, sino de sembrar solidaridad. Y creo que hay muchos recuerdos desde esa perspectiva. Y también hay, obviamente, lo otro. Creo que fuimos una generación muy apática, diría yo. Es más, de lo que yo me acuerdo, no tuvimos ni paseo de fin de año. Creo que fue un poco el resultado de ciertas presiones, creo yo, aduzco yo, y que nos llevaron de alguna manera a no volvernos muy activos, diría yo desde mi perspectiva, y estoy hablando desde mi lado. Por otro lado, creo que fuimos al ser... al tener una educación buena, muy buena, creo que nos formaron casi a todos para poder llegar o a la facultad de medicina, en el caso de los biólogos, o a la politécnica, en el caso de los físicos, y obviamente en el caso de los que tenían vocación militar, a la marina. Y yo me acuerdo de nuestra promoción, creo que fue de las promociones que más cantidad de gente convocó, de lo que yo tengo uso de razón al menos, para una promoción en la Marina. Y hay varios compañeros que están acá. El caso de Pablo, el otro día veía fotos, fuiste uno de ellos, y creo que fueron 18 de nuestra promoción que estuvieron involucrados en esto. ¿A qué voy con todo esto? Que nunca nos prepararon en realidad para poder valernos por nosotros mismos. Temas de emprendimiento, temas de empresa, como que nos sonaban muy, 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 muy lejano, y desde esta perspectiva creo que el no joda, envuelto desde un tema de infinito, y envuelto más que eso desde un tema de lo que nos convoca esta noche, creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y creo que esa es la ocasión, creo que es una linda ocasión para repensarnos como seres humanos y en medio de una ocasión que creo que yo le he llamado al COVID como el gerente de mercadeo, el mejor gerente de mercadeo de cambio de gestión y de acción, con visión de país, de mundo y con una visión de seguir generando resiliencia y solidaridad. Y creo que les digo esto porque no sabía cómo comenzar esta presentación y encontré en este símbolo de unidad, que a la vez es el infinito, el que sí se pueden lograr cosas, el que sí podemos seguir generando. Apenas tenemos 57 años, la mayoría, y digo con esto porque la gran mayoría de emprendimientos en la vida, de los emprendimientos serios, se ha hecho con gente que está entre 50 y 60 años. Si ustedes ven un poco la historia de emprendimiento, va por ahí. Ah, ¿qué es lo que quiero proponer acá? ¿O qué es lo que se quiere proponer? Lograr una construcción con propósito. Básicamente, creo que todo el mundo está buscando trascender en esta etapa de su vida. Que nos permita lograr identidad como seres humanos, como individuos, como familias, obviamente tomando en cuenta la diversidad que tenemos, que a la postre es también parte de las riquezas y fortalezas de este equipo,
y hablo de equipo. Y una de las cosas que también tenemos que empezarnos a dar cuenta es que ya a nuestra edad nadie nos va a dar trabajo. O sea, o muy poca gente va a poder conseguir trabajo si es que nosotros mismos no lo estamos buscando. Y eso lleva a ver la posibilidad de generar trabajo de una manera autosustentable y considerando las épocas en las que se vive. Creo que tenemos que ser muy disruptivos en este proceso. Tenemos que volvernos extremadamente pro tecnología, pro visionar qué es lo que podemos hacer. Y creo que con las capacidades que hay aquí yo estoy viendo en esta misma reunión, gente de muchas convocatorias, hay gente de la academia, hay gente que está en la empresa privada, hay gente que está en empresas transnacionales, hay gente que veo que está en varios lugares. Tenemos un deportista extraordinario que está queriendo emular y hacer un mejor trabajo que el Iván Vallejo y que combina varios temas. Yo hablo de eso y creo que si a esto le sumamos tecnología, como el caso de Juan Carlos, que me entero que está en esa parte, creo que podríamos lograr grandes cosas. Y lo que estamos persiguiendo acá es generar un tanque de pensamiento, un think tank que se conoce a nivel global, que hoy día casualmente me enteraba que viene, data de 1750, el primer think tank que tuvo el Reino Unido. No es un tema del siglo pasado, no. Es un tema que ya viene más de casi 300 años, donde que la humanidad ha ido siempre buscando las formas de buscar cómo superarse o cómo ciertos grupos volverse una élite. Y creo que en el caso de Ecuador hay 11 de estos temas, 11 think tanks actuando actualmente, hoy por hoy. Uno de esos es Faro, otro es la Flaxo, etcétera. Y la idea de todo esto es que estos centros de pensamiento, estos centros de académicos, estos centros de investigación, estos centros que convocan voluntades, deberíamos nosotros generarlos como chúcaros. Creo que tenemos una larga trayectoria, una larga data, y no hemos sabido cobijarlos desde mi perspectiva. Quiero decir que hay muchos elementos que nos pueden ayudar y nos pueden acompañar en esta construcción. Hay mucha gente, por ejemplo, Asia podría ser un buen sustento de eso. Y si ustedes se acuerdan, Asia fue quien creó la Universidad Tecnológica Equinoccial, pero obviamente con el tiempo cambió de manos o lo que haya sido. Y hoy por hoy la UTE es una de las universidades fuertes de este país y con el tiempo han sabido madurar. Desde mi perspectiva, cuando era élite y estaba al lado del colegio, nosotros ni teníamos idea de lo que en realidad se estaba forjando al lado. Y la idea de todo este proyecto que se está hablando acá es comenzar algo así. ¿Y a qué se le estaría apostando? ¿O a qué, cuáles serían las... la visión de este tanque de pensamiento? Primero, direccionarlo a educación. Creo que los países y el mundo cambia en base a educación. Obviamente el tema de economía es crítico y creo que acabamos de ver un programa de estos. La presentación de Jimmy va por ese lado. En la medida en que no importa en qué creamos y en quién creamos, pero sabemos que la economía a la postre mueve esta parte y no importa en qué sistema estemos, si estemos en el capitalista, si estemos en el neoliberal o lo que fuera, no importa el membrete con que se le ponga, pero esta parte es la que guía el día a día, la que guía y que va creciendo y la que va generando nuevas oportunidades, que va generando nuevos empleos, etcétera, etcétera. Y obviamente creo que tiene que tener una parte que es visible y que hace posible que estos cambios se puedan dar, la política y el combate a los monopolios. Y les está hablando un empresario,
les está hablando una persona que está muy ligada a gremios y qué sé yo, pero es una realidad. O sea, el país puede dar saltos más rápidos cuánticamente y es en base a toda esta mezcla de elementos. Si ustedes ven, y hay gente que yo discrepo en formas de ver el mundo, pero las compañías que hoy por hoy ustedes ven en los Estados Unidos, y lo pueden ver aquí en Yahoo Finance, que más valor tienen en el mercado, vienen de la tecnología, vienen de un emprendimiento y vienen de los últimos 25 años. Uno de esos, y no es que tenga una simpatía o antipatía, sino creo que es un tema del cual se debería tocar, es precisamente Amazon. Y la otra tiene que ver con Google, etcétera, etcétera. No me voy a estacionar ahí, sino quiero sembrar en ustedes una idea de lo que se podría generar acá a través de poder nosotros, como grupo, poder determinarnos un norte común, generando trabajo digno para toda la gente que vaya requiriendo, porque eso sí se lo puede hacer, sí se lo puede generar en un directorio y que nuestra propia gente salga beneficiada. Obviamente va a haber otra gente que va a tener que dar la cara y mucho de esto tiene que ver con la gente de la academia. Le veo a Franklin aquí, le veo al mismo X, qué pena que no esté acá, que ellos podrían poder dar, y en el caso de Jimmy igual, podrían dar un mejor bosquejo a este proceso, si es que se decide hacerlo. Y estos fondos no es que vienen solamente a nivel local, sino hay organismos a nivel internacional, y de estos parte de la misma banca, como el BID, que tienen proyectos y tienen presupuestos para este tipo de actividades. Y hoy por hoy, creo que, como les decía, el COVID se ha vuelto en el mejor gerente de marketing para desarrollar sus proyectos. Y el Ecuador se ha vuelto en un país visible por las razones que sean, no voy a entrar en este detalle, y que la banca multilateral, y no solamente estoy pensando en el BID o lo que sea, sino un montón de banca multilateral que está dispuesta a poderle apoyar, y que creo que ese es un elemento que abona en positivo si es que se decide hacer este proyecto. En concreto, el proyecto pretende ir a generar lo que nos une, a solidificar lo que nos une, a proyectar lo que nos une, construyendo un propósito, y un propósito que creo que todos tenemos acá, el tema de trascender, hacerlo con dignidad, generando autotrabajo, tratando de que esto sea autosustentable, y no, y nada, para nada, se desvía de todo el proceso que puede ser una cooperativa o lo que sea, sino que podría ser parte de la gestión que se pueda generar ahí. Y eso es lo que les quería mencionar. Este no es un proyecto que se lo hace obviamente de la noche a la mañana, ni tampoco es que es imposible, y hay la experiencia en Ecuador de que existen 11 tanques de pensamiento y que uno de ellos tiene mucha visibilidad y ya incluso puso un presidente, como es el caso de la Flaxo. Entonces yo creo que por aquí hay madera, aquí hay conocimiento, aquí hay experiencia, aquí hay diversidad y hay gente que estaría dispuesta a apostar también desde la parte público-privada. Esa es mi palabra. Perfecto, muy bien presentado, mi querido Boris. Muchísimas gracias por lo que acabas de compartir con nosotros, muy educacional. Preguntas se abren en este momento. ¿Alguien tiene preguntas para Boris? Tienen que quitarse el mute, pueden poner el micrófono si quieren hablar. Bueno, eso quiere decir que no hay preguntas, ¿verdad? Boris, este logotipo que hiciste del infinito, y no joda,
podrías dar. Oh, Francisco, sigue, por favor. Una pregunta para Boris. Este concepto del think tank siempre está más asociado a la academia, ¿no? O no he visto think tanks económicos. Posiblemente están en la parte, en la trastienda, si tienen muchos intereses económicos, pero ¿cómo planteas tú la construcción de este tanque de pensamiento y qué objetivos de corto, mediano y largo plazo podría tener? Largo plazo yo veo claramente el tema político, pero el de corto y mediano plazo, que es el que nos podría aglutinar en un objetivo común, ¿cómo lo plantearías tú? Buena pregunta, Pancho. He estado tratando de y he estado investigando. Para que tengan una idea, Bill Gates es parte de, él tiene su propio think tank, la Fundación Bill Gates. ¿Qué quiero decir con esto? Al revés, la parte económica en el mundo ha desarrollado muy fuerte este concepto y es así como se han mantenido ciertos estratos de poder en el mundo. La reina Isabel no tomó una decisión, o el gobierno inglés no tomó una decisión, si no viene acompañado de un tema de este nivel. Y los Emiratos Árabes no han logrado o no dejan de tener ese nivel de impacto sin que esto funcione. De ahí viene todo lo que se ve, lo que se puede actualmente visualizar en temas de ciudades que tienen los edificios más altos del mundo y qué sé yo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, más bien al revés, la parte económica ha logrado hacer esto y la parte política ha logrado hacer esto. Y esto se nota muy rápidamente en el caso de Chile, por ejemplo. Son familias, lo que pasa es que ahí, al revés del Ecuador, no se dejan ver. Y en el caso de Colombia, tampoco se dejan ver. Y allá no se dejan ver por en temas incluso de seguridad. Pero los europeos son muy amantes de estos y precisamente de ahí viene una de las principales fuentes de financiamiento. Entre ellos está el gobierno noruego. Lo que habría que ya... pensando para responder la otra parte de la pregunta, Pancho, habría que poner a una persona a trabajar en el tema, una persona que le interese, y estoy pensando, o puede ser el mismo Jimmy, o podría ser Petus, que le veo aquí a Humberto, que está muy metido en la academia, que les resulte fácil armar, y obviamente lo de atrás sería este grupo, el que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en qué deberíamos. Si ustedes se dan cuenta aquí en la presentación, cuando yo hablo en las apuestas, lo que me estoy diciendo ahí con las apuestas es dónde deberíamos nosotros de influir. Y por eso estoy pensando en educación, porque es lo que creo que le hace falta a este país. Buscar una ruta económica, y aquí me valgo del caso de Noruega, que el otro día les mencionaba. Noruega tiene una similitud muy fuerte con Ecuador. Noruega empieza a ser petrolero un año y medio después que Ecuador, con una diferencia, que ellos, el petróleo que los tocó explotar está en el mar. Para que tengan una idea, la prospección petrolera en tierra cuesta 1, en el mar cuesta 7. Hoy por hoy, Noruega, luego de haber sido hace 100 años el país más pobre de Europa, y no lo digo yo, el Google rapidito lo puede llevar a una revisión, logra hacer ahora y puede dar a su gente, por constitución, asegurarle educación de tercer nivel en cualquier universidad del mundo. Y del fondo de Noruega, ellos han logrado, en el mes de noviembre del año pasado, si ustedes ven las noticias financieras, quitarle de las utilidades del fondo y le dedican el 2% de las utilidades a energías nuevas. Y están hablando de 14 billones de dólares.
obviamente los noruegos no es que tienen la varita mágica, no es que se volvieron de la noche a la mañana los seres más impecables del mundo, no. A ellos les tocó una época de pobreza muy fuerte. La Segunda Guerra Mundial les tocó durísimo. Y luego el tema de la posguerra. Pero ellos firmaron un pacto social en la época de los años 70, antes del tema petrolero, y decidieron qué hacer. Y yo creo que parte de este tanque de pensamiento tiene que llevar un acuerdo social, un pacto social. Ya volviendo a las ciernes que estás, a lo medular que entiendo, tú lo estás preguntando, Pancho, yo sugiero para instrumentar todo esto, primero ver gente que esté interesada en esto, gente que le pueda servir toda esta acción y que pueda proyectarlo. Ahora, nosotros podríamos estar atrás apoyando este proceso porque el hacer un tanque de pensamiento, lo primerito que yo sugeriría ahí es tratar de, con el nuevo gobierno, cualquiera sea, tratar de hacer un lobbying para que las donaciones, como es, esto se construye también a través de donaciones, puedan ser destinadas a los tanques de pensamiento y puedan ser deducibles del impuesto a la renta. Que más o menos hoy por hoy existen. De hecho, si ustedes se dan cuenta, entre los que acabo de mencionar, está Faro, este grupo de pensadores de la economía, que tiene una connotación y tiene un direccionamiento. En concreto, yo diría ahí, Pancho, si que quisiéramos avanzar en esta parte, sí haría una convocatoria a gente de la academia bajo nuestro direccionamiento, para que no nos pase lo del ITE con la UTE, pero sí se puede hacer. O sea, y ustedes ven, por ejemplo, el grupo de Lazo, no tengo nada contra el tanque de pensamiento, más bien me parece interesante que esté tras de ellos políticamente y económicamente un grupo de esa naturaleza. Y ellos, te voy mi cabeza, que no lo están haciendo solamente por salvaguardar los intereses del país. Lo que quiero decir, este puede ser hasta un excelente escudo fiscal para mucha gente. Y obviamente habría que, y por eso les digo, habría que mirar hacia atrás qué gabrielinos les interesaría participar de este proceso tratar de generar un tema que pueda ser interesante. Ahora, en temas de coyunturales de 3 meses, 6 meses, no creo que se le pueda hacer en menos de un año. Pero ahí está el reto. O sea, si queremos trabajo digno, si queremos darle a nuestra gente, a los que estamos aquí, el día de mañana nos jubilamos y no sabemos qué hacer, podríamos recurrir a eso. Y les hablo un ejemplo. El aeropuerto de Quito fue construido por jubilados canadienses. Y no lo digo yo, está visible. ¿Por qué? Porque la banca que financió todo esto puso como condicionamiento eso. Y eso no salió de la noche a la mañana. O sea, eso fue, alguien lo pensó, alguien lo ejecutó y alguien lo está usufructuando. No creo que sea un tema de la noche a la mañana, pero yo creo que es un tema que le puede dar mucho propósito a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y para esto, obviamente, como cualquier centro de pensamiento, tiene que haber gente brillante ahí. Y yo creo que hay gabrielinos brillantes también. Y creo que hay muchos gabrielinos que están metidos en temas de la academia. Para mí, por ejemplo, Alexis, él se educó con una beca. Y él fue uno para los que no saben, él ganó una de las becas más respetables del mundo para hacer su maestría en antropología.
y no lo digo yo, habría que preguntarle al X, y él viene de una generación de intelectuales súper fuerte en este país. Y de ahí viene lo que el mismo X reniega, la Flaxo, no conozco los detalles, pero ellos ya pusieron presidente. Y ustedes se han visto, perdón. ¿Quién es del X? Javier Andrade. Ok. Chucarito también. Chucarito. Está este rato. Triple X. Colombia. Triple de X por antropólogo, por artista y por académico. Ok. Entonces, yo creo que por ahí hay una conexión. Y como les digo, el mismo Humberto, creo que es cuestión de sentarse y ver si se puede o no. Y lo otro, o sea, acaban de sacar un libro de octubre, el señor Isa, y le financian fundaciones gringas, ¿no? Ya. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Boris. Qué bonito es escucharles y escucharte a ti especialmente de una manera muy sutil. A mí personalmente me has hecho bajar y aterrizar en lo que realmente es importante en este grupo. Es la explotación de todas las minas de oro que están aquí, que se pueden ver y que no se pueden ver. Yo creo que hay muchísimo potencial para llegar a sacar adelante las ideas, y qué mejor si se puede influir en la, como tú dices, ¿no?, en la educación, en la economía y también en asuntos sociales. Lo del compromiso social, que dijiste, un agreement social, ¿verdad? Un social agreement, un acuerdo social. Pacto social. Y hay un elemento que me estoy olvidando, Pancho, que acaba de salir con la ley de emprendimiento, el crowdfunding. El crowdfunding quiere decir unirse entre los 80 que estamos acá, financiar la cooperativa que estamos pensando, y es deducible de impuesto a la renta. Ya sea $1, $100, lo que fuera. O sea, la figura de crowdfunding, lastimosamente acá en el país, todavía no tenemos idea cómo explotarla. Pero ya hay, legalmente está. Bueno, awesome.